Hola, hola. Buenos días, ¿cómo están? Y aquí vamos en camino para la nieve. Bueno, ya venimos a la nieve. Aquí va el conductor. Y allá va Dasha, que ya está medio dormida. Y está Dayana. Saluda. Nos levantamos a las 6 de la mañana. Que ya nos despertamos y ya nos quisimos dormir, así que nos levantamos. Ahí traigo sándwich, café, chocolatito caliente. Y aquí vamos, con esta hermosa vista. Ahora sí hay nieve. Ya casi llegamos al pueblito. Mucha nieve en el camino. Miramos como 3 carros volteados, pero nosotros vamos muy bien, gracias a Dios. Ahí Dasha ya está cansada, ya quiere llegar. Dayana. Pues este pueblito no nos queda tan lejos, como a 2 horas 40 minutos de donde vivimos, de Seattle. Pero Dasha no le gusta viajar, siempre se marea cuando salimos así a lugares, aunque no estén tan lejos. Pero bueno. Aquí está Dasha, ahí está Dayana. Y ya llegamos aquí al pueblito mágico y peligroso porque mucha nieve. Encontramos como 3 carros, uno que estaba así como en, así de medio volteado con toda la mitad en la nieve. Y el otro igual, estaba pues ya así bien volteado por la nieve. Pero el primero que miramos, ese sí estaba más peligroso porque ese se volteó completamente, quedó de llantas para arriba. Pero no sé por qué pasa eso, ¿verdad? Quizás necesitan cadenas en las llantas o no sé. Pero nosotros no, gracias a Dios, todo bien. Y como es 4x4 el carro de nosotros, así que funciona. Claro, con precaución. Y pues ya venimos a ver al rato cómo nos va. Este es mi esposo poniendo gasolina de una vez para ir al rato nomás irnos derechito a la casa. Y pues ahorita les vamos a enseñar todo el centro de la ciudad. Está muy bonito, es un pequeño pueblito. Está muy chiquito, pero muy interesante, muy, muy bonito. Y pues ahorita vamos a tomar nuestro cafecito calientito que traje de la casa. Y nuestro sándwich. Y pasamos a comprar chips ahorita que fuimos al baño. Ya andamos en el lonche. Ahí traemos el repertorio. Sushi, los sándwiches, chips. ¿Y qué trajimos? A ver, Dayana, saca. Buñuelos, hojuelas, o como le llamen. Aquí está mi Juanito. ¿Estabas nervioso de la nieve? Yo no, tú eres la que me decía y todo. Espantando tú con un poco de miedo que parada andas llorando. Ay, ni siquiera lloré, Juanito. Te estaba parqueando. Diciendo con cuidado, precaución. Y estamos parados. Pero uno nunca sabe que venga alguien y no le agarre el freno y ¡pum! Ay, el sol está fuerte. No hace tanto frío. Y yo vengo como oso. Y yo creo que me va a tocar que regresar a quitarme la ropa porque no se siente tanto frío. Como hay solecito, está calientito. Ahí viene Dayanita. Tiene un montón de nieve. Se limpian. Limpian y lo ponen aquí. Se pongan su mascarilla y mucha gente no trae. Mira los bultos de nieve. Dasha, esa no pierde el tiempo, ¿verdad? Mira, mi amor.
Tómale una foto, brazo. Basha nunca pierde el tiempo a lo que viene, a divertirse, ¿verdad, mi amor? Ahí está el helado de la Cold Stone, pero así como muy antiguito. Ok, mami, ¿lista? Ok, go. Así ya. Son los restaurantes. Como están cerrados adentro, ahora afuera solamente y ponen estos calentones. Porque no les dé frío. Vamos caminando a buscar unos amigos que también vinieron. Y también para buscar un lugar donde no hay tanta gente, donde las niñas se puedan deslizar. Y dice que donde ellos están, que no hay tanta gente. Entonces ya vamos caminando fuera del pueblito. Está bien bonito para caminar. Ahorita vamos a ver si vamos a rentar un caballo para que nos dé una vuelta alrededor. Mira, aquí está el lago. Oh,
¿Qué te está poniendo? Te puso piedra. ¡Alan! ¿Por qué no nos lo llevaron rodando solamente? No trajimos una zanahoria. A ver. ¿Y qué le van a poner de ojos? Oh, sus manitas. Faltan las manos también. Ay, esos ojos se ven muy tenebrosos. Está nevando. ¿Qué vas a sacar, mi amor? Ah. Ay, está muy feo. Está muy feo. Sí, una foto ahí con el muñeco. Cuidado con la cara. ¿Eso querían? Ahí tienes. Mira este columpio, es para una mamá porque trae aquí para la mamá y aquí para el bebé. Ahí no, mi amor, allá. Sí, ven, te vamos a comerlo de allá. Oye, y trajimos la miel, le ponemos miel arriba así, como raspado. Ahí está el río. Ha de estar frillísimo.
Hermoso paisaje. Qué hermoso, ¿verdad? Y aquí andamos en este mágico lugar. Ya caminamos todo alrededor, está precioso. Te quieres quedar así parada, mirando solamente. Y el clima está súper agradable. Yo ahorita me voy a quitar toda esta ropa de que se usa para la nieve. Traje un pantalón y traje toda la ropa especial y estoy sudando estoy. Está el clima agradable, súper bonito. Ya nos divertimos. Ya se deleitó la pupila. Está precioso este lugar. Y ahorita en la noche prenden todas las luces de las casitas. Ahorita les voy a grabar ahorita cómo se ve en la noche. Precioso. Está. Ay, a ver si nos montamos en el caballo. A ver si nos subimos en el caballo. Es un carrusel con el caballo.